¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Bueno. Y listo. ¿Te toca mañana o pasado? Después de... Ah, después. Hoy mismo, ¿verdad? Qué bien, qué bien. ¿Todo bien contigo? Bien, muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Ya. Te iremos informando. ¿Ya tienes lugar donde sentarte? Ahí sí están reservados para mí, entonces siente ahí. ¿Qué quieres? ¿Que esté junto a ti o que...? Sí. ¿Que esté junto a ti? ¿O que tú me llamas, tú me dices? Estábamos esperando un poquito a que pasara toda la gente que está afuera. Todavía tenemos alguna, pero vamos a dar inicio porque si no se nos va a cortar mucho el tiempo. Pues antes que nada, bienvenidos. Bienvenidos a esta cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro UNAM, un proyecto de la Coordinación de Difusión Cultural que con esta edición cumplimos 5 años de construir puentes entre escenarios, películas y todas las disciplinas que atraviesan de forma transversal la creación colectiva del cine y el teatro. Inicio agradeciendo a todos aquellos que han hecho posible estos 5 años. Somos muchos los que participamos en esta cátedra Ingmar Bergman. Y bueno, con el CUT, con Teatro UNAM, con la Dirección General de Actividades Cinematográficas, con el CUEC, especialmente en esta edición, y con un colaborador que hizo posible que lleváramos a cabo el taller, EFD, una casa de renta de equipo.
En esta sesión reconocemos el trabajo de los artistas de la luz, sin los cuales no sería posible llevar a los escenarios y las pantallas las historias, ya que sus secretos residen en las luces que las rodean. Las metamorfosis de los seres y las cosas se percibe en los claros oscuros del brillo y la oscuridad que dan a las tramas y los objetos el fondo preciso para manifestar su existencia. Gabriel Figueroa Flores y Alejandro Luna ofrecerán conferencias magistrales sobre el lenguaje fotográfico de Gabriel Figueroa y la luz en el espacio escénico, respectivamente. Gracias a la fotografía es posible capturar y conservar los efectos de los rayos luminosos. En el Año Internacional de la Luz exploraremos sus aplicaciones en las artes escénicas y abrimos las puertas de la Escuela Universitaria de Cine para ofrecer un taller de cinematografía impartido por Tonatiuh Martínez y coordinado por Mario Luna, Miguel Ángel Rivera y Lorenza Manrique, con colaboradores internacionales como Eli Sirling y Reinhard Virgel. Galileo Galás, Ernesto Contreras, Kenji Tori y Javier Zarco serán parte de este taller también, en el que se hará una reinterpretación de una escena de la película El silencio, de Ingmar Bergman, de 1963. Para recapitular sobre el primer lustro de la Cátedra Bergman, se ofreció una mesa de reflexión con Luz Emilia Aguilar Sincer, Armando Casas, Eva San Giorgi y Mario Espinosa. En el panorama, creadores contemporáneos estarán con nosotros distinguidos egresados del CUEC y miembros de varias generaciones de cinefotógrafos con reconocimiento internacional, además de nuestros invitados internacionales, Eli Sirling y Reinhard Weichel, que compartirán saberes junto a la doctora Ana María Cheto. Esta tarde nos acompaña Gabriel Figueroa Flores, fotógrafo formado en Inglaterra y quien realizó estudios con Manuel Álvarez Bravo, Arnoldo Newman y Ansel Adams, entre otros, hijo del distinguido artista de la luz Gabriel Figueroa. Él se ha dedicado exclusivamente a la foto fija y ha realizado un amplio trabajo documental sobre paisajes sobre los que ha producido numerosas exposiciones y libros. Gabriel se ha dedicado a organizar, estudiar y difundir el archivo de su progenitor, compartiendo y organizando minuciosamente las diversas secciones que lo integran. Conocedor riguroso de las propiedades de la imagen y los componentes que intervienen en la producción de las imágenes, en esta conferencia compartirá con nosotros secretos y descubrimientos del laboratorio de Gabriel Figueroa. Los dejamos con nuestro invitado. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera primero agradecer a Marta Báez Jarquín, a Abril Alzaga y a Gabriel Álvarez por haberme invitado a esta cátedra. La cátedra se llama, según yo, el título que yo le puse fue La sombra de Gabriel Figueroa, iluminar con sombras. Es un título así como que trae su jiribilla, como para que mucha gente dijera, a ver qué dice. Quisiera también agradecer a la Cineteca Nacional, que me ha dado un apoyo verdaderamente increíble para sacar los clips de las películas que vamos a ver. Los vamos a ver en la mejor resolución posible que se pueden pasar. Quisiera agradecerle también a Televisa por darme permiso de usarlos, ya que ellos son los dueños de esas películas. La conferencia va a tratar un breve análisis de lo que la fotografía de Gabriel Figueroa la hace característica. Entonces voy a hablar primero sobre los close-ups, luego sobre el paisaje, luego sobre las composiciones, luego sobre los escorzos, los claroscuros y finalmente su etapa final de su trabajo en color. Me voy a permitir leerles una nota que salió en el Nacional en 1950 con respecto a una película de Gabriel Figueroa.
¿Cuál es el secreto de Gabriel Figueroa? No es solamente su obra el producto de una inteligencia entregada totalmente al desarrollo de una actividad profesional. Eso, con ser mucho, no sería suficiente para producir Pueblerina, la obra de Gabriel Figueroa que últimamente ha conquistado rango universal al ser premiada en primer lugar en el concurso de cinematografía celebrado en Checoslovaquia. Sería aventurado decir que Gabriel Figueroa es el fotógrafo mexicano más profundamente que se vincula con su pueblo. Yo creo que no. Yo creo que Gabriel Figueroa es el fotógrafo más identificado con su pueblo, con los dolores, miserias, esperanzas de este pueblo de que ha nacido. Nunca nos hemos sentido más cerca de las miserias y ensueños de pueblo mexicano que admirando una película de Gabriel Figueroa. Él ha sabido reflejar en la pantalla miradas de recelo, de esperanza, de paciencia y de amor. Él ha sabido, como nadie lo supo antes en el arte del cine, recoger el latido más hondo de un pueblo, el suyo, y mostrarlo al mundo y hacerle sentir lo que ese pueblo siente, lo que odia y desea. Natalia Valle, Gabriel Figueroa es su pueblo, El Nacional, 4 de agosto de 1950. Bueno, pues esta nota nos deja ver claramente que el trabajo de Gabriel Figueroa era suficientemente importante como para no mencionar al director de la película, que era Emilio Fernández. Entonces, lo que nos deja ver, de algún modo, es que el rango de la fotografía, la excelencia de su trabajo, estaba al par de los que ahora llamamos autores, que son los directores de las películas. Esta excelencia en el trabajo de Figueroa la buscaron muchos directores, empezando por Fernando de Fuentes, con el que hizo El Rancho Grande, y El Rancho Grande fue la primera comedia ranchera que pegó universalmente y con la que Figueroa ganó su primer premio. Después vinieron otros, como sería Emilio Fernández, con el que hizo 20 películas, Roberto Gabaldón, con el que hizo varias películas, entre ellas Macario, que es para mí la obra maestra en blanco y negro, John Ford, 1947, que hizo El Fugitivo, y John Huston, su última película, bueno, hizo dos películas con John Huston, una La Noche de la Iguana en 62 y en 85 Bajo el Volcán. Vamos a empezar por los close-ups. El close-up es, para empezar, ya te adelantaste, canijo, para empezar el close-up. Ah, perdón, no, el que me atrasé fui yo. Gabriel Figueroa decía, con respecto a su fotografía con Emilio Fernández, decía, Emilio me pedía un encuadre, o sea, ustedes imagínense a tres personajes que van a dialogar. El director llega y le dice al fotógrafo, a ver, estos tres van a dialogar en este lugar. Entonces el fotógrafo decía, a mí me piden un encuadre y yo a Emilio le hago una composición. Por ejemplo, esta. Aquí se ve claramente que los personajes están conspirando. Emergen de las sombras, de la penumbra. Ahora sí, pasemos a los close-ups. La invención close-up en la historia del cine fue algo capital. El cine sigue apoyándose profundamente sobre el close-up. Son las características del tamaño de la pantalla, de la calidad de la imagen,
de lo cerca que ve uno al personaje. Todo eso hace un impacto psicológico en la memoria del espectador. Y eso es sumamente importante. Ahora, Figueroa explotó este recurso de una manera muy inteligente y muy personal, haciendo que los actores se volvieran íconos y que entraran en el imaginario del pueblo mexicano. Lo que están viendo ustedes son los ojos de María Félix en Enamorada. Y podemos pasar a ver el movimiento. Hay algunos clips que vienen con movimiento. Estas, digamos, estos close-ups tienen que ver con varias influencias. Tenemos, digamos, la influencia religiosa, digamos, de las Madonas italianas, por algún lado. Tenemos la contraparte, que sería la pesadilla de Pedro en Los Olvidados. Tenemos a la gran actriz Pina Pellicer con esta desesperanza del hambre en Macario. Tenemos el estoicismo de María Félix en Río Escondido. Tenemos otra vez a María Félix con este juego sensual entre sombra y luz. Y tenemos a Dolores del Río en El Fugitivo. Y les voy a leer lo que decía Figueroa de Enamorada. Enamorada es una película que ha sido premiada varias veces. El final de esta película es el mejor de todas las películas que he hecho. Hice unos acercamientos a los ojos de María que son formidables. No he podido repetir esa escena con ninguna otra actriz porque no tienen el tamaño de nariz exacto para dar esa composición. La escena es aquella en la que le están cantando La Malagueña. A mí me tocó en Los Ángeles ver cómo proyectaban Enamorada, y cuando salen los ojos, la gente se levantó y empezó a tomarle fotos a la pantalla, con flash y todo. Jaime Curi me contó el otro día que, estando en un festival de cine donde pasaron Enamorada, la proyección se paró cuando salieron los ojos de María, se levantó el público, aplaudió y luego siguió la proyección. Hay varias anécdotas más. Una señora francesa que vio Enamorada en España y necia con que quería venir a México porque creía que todos los mexicanos eran como Pedro Armand. Claro que cuando llegó a México se encerró en su casa y solo vio películas francesas en adelante. Vemos algunos ejemplos más de close-ups con diferentes luces, con diferentes intenciones. Este es de Los Olvidados, este es de El Ángel Exterminador, este es de Ava Gardner en La Noche de la Iguana. Y finalmente, a pesar de que Gabriel Figueroa aprendió de grandes fotógrafos, pudo lograr que su estilo floreciera como algo muy personal. Él mismo decía que Dolores del Río tenía una calavera tan bonita que le entraba la luz perfecta. Y este fotógrafo brasileño Carvalho decía algo muy interesante. Decía que Figueroa no fotografiaba la superficie de los rostros, que no se fijaba en la piel, que no era una fotografía superficial, digamos, que él
aparentemente conocía la estructura interna de los actores para poderlos reflejar desde adentro hacia afuera. Y bueno, este es un ejemplo maravilloso de la película Las Abandonadas con Dolores. Las influencias, digamos, principales de Gabriel Figueroa podríamos decir que son sus mentores primero, como fue Alex Phillips, Jack Draper y Greg Toland. Greg Toland fue el director Ciudadano Kane, con el que mantuvo una relación estrecha de amistad y de intercambio de conceptos. Ahora aquí vemos, por ejemplo, Clovia, y del otro lado tenemos una pintura de Rembrandt, que yo quise ver qué tanto era cierto que Gabriel Figueroa se había basado en la pintura de Rembrandt o de los flamencos como para inspirar su trabajo. Y bueno, no es de asombrarse que echara manos, obviamente, de los mejores pintores de la historia, ¿no? También tuvo influencia del cine ruso, aunque él dice que para cuando vio el cine ruso él ya tenía formado su estilo. Y yo sí se lo creo, porque Alejandro Nevsky o Iván el Terrible se hicieron a fines de los 30 y él estaba ya trabajando a fines de los 30 en varias películas. Entonces, para cuando llegaron esas películas rusas a México, él ya había incursionado mucho en el cine y en su estilo, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre el paisaje. Les vamos a pasar algunos clips. Estos son un par de fotografías del Ciudadano Kane. Les voy a pasar un clip que por cuestiones de peso estamos poniendo cortinillas y cambiando un poquito, pero y no van a tener sonido, que para mí es muy importante que vean ustedes la imagen. Vean las composiciones. A Figueroa casi le permitían que tuviera la cámara fija para hacer encuadres que casi eran sin movimiento. Vean nada más cómo el héroe está cobijado o tiene atrás la montaña sagrada, cómo estos dos personajes están ahí puestos para que la composición no se caiga, sea una composición ágil, con muchos planos hacia atrás. Esta película es Una cita de amor, 1950. Es una película que últimamente restauramos en la Cineteca para dejarla como, digamos, con los ajustes de luz que a Gabriel Figueroa le hubieran gustado. Nos basamos en las pruebas de luz de laboratorio que yo heredé y que todavía conservamos para poder echar una vista a esas. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, el paisaje en las películas mexicanas de la época de oro se volvió protagonista. ¿Protagonista por qué? Porque no nada más la fotografía era extraordinaria, sino también era la primera vez que se veía con esa fuerza los volcanes, los magueyes, las batallas revolucionarias, los charros, o sea, toda la, digamos, parte de la identidad que se fue forjando a través de las imágenes fotográficas de la Revolución Mexicana, terminaron en estas grandes sagas
mexicanas. Además, el Indio Fernández sabía dirigir estas batallas como pocas gentes. Tenía una sensibilidad para los trajes de charro, para los caballos. De hecho, él era el dueño de uno de los caballos que apareció en muchísimas películas, que se llamaba El Diablo. Ese caballo se lo regaló Batista después de haber hecho una película en Cuba que se llamó La Rosa Blanca, la historia de Martí. Se lo trajo a México y le alquilaba para todas las películas. Entonces, todas las grandes, o sea, cuando en Enamorada, por ejemplo, ese es el caballo, en Pueblerina, ese es el caballo. No me acuerdo qué otra película. Varias. Bueno, ahí está Xochimilco. Pasamos de los magueyes, del árido altiplano, a los jardines flotantes con María Candelaria. Estos paisajes hacen que los personajes se enmarquen dentro de esta tierra que es México y se vuelven, digamos, como parte del arraigo a la tierra que alguna vez tuvo el pueblo mexicano. Y es muy difícil ya disociar de alguna manera a estos personajes con el paisaje mexicano. Les voy a pasar ahora otro clip de una película que se llamó La Perla, 1945, en donde el paisaje es otro. El paisaje es el pantano de Puerto Marqués, en Acapulco, en donde esta pareja con su niño van huyendo, y que ahí es donde Gabriel Figueroa rompió las reglas en el sentido fotográfico y fotografió todas estas escenas a las 12 del día, a la 1 de la tarde, con el sol cayendo a plomo, que generalmente no se debía o no se debía filmar así porque las sombras eran muy pesadas. Pero para lograr el dramatismo, que esta escena debería tener sonido, pero no lo vamos a tener. Esta película, esta escena de la persecución de esta pareja, no hubiera podido ser a otra hora del día. El dramatismo de estos momentos, el sufrimiento de estas gentes que van huyendo, es de una fuerza con estas luces que de otra manera no se hubiera conseguido. Estas obras en blanco y negro tenían los ingredientes oníricos y románticos, dramáticos, para que las historias se desenvolvieran y se volvieran míticas en la pantalla. Cuando a Figueroa le preguntaban cuál era la diferencia entre blanco y negro y color, él siempre se refería al Guernica de Picasso. Decía, Picasso pintó el Guernica en blanco y negro, porque el dramatismo y la fuerza plástica era lo que él necesitaba para la crítica de esa masacre. Por eso no usó ningún color. Ahora les voy a mostrar el clip de
el duelo de una historia de amor, que poca gente conoce esa película bien, y que es uno de los duelos más deliciosos que he visto. El haber encontrado la locación para poder hacer que el espejo de agua jugara como espejo en los personajes, me parece extraordinario. ¿Y cómo se resolvió la escena? Me parece genial. El fotógrafo Christopher Doyle habla de cómo Figueroa inserta en el paisaje a los personajes para relacionarnos filosóficamente con el espacio que transitamos en esta vida. Así dice literalmente. Ahora vamos a pasar a comentar algunos ejemplos de otras películas donde el paisaje también fue muy protagónico. Este es de Pueblerina, es Roberto Cañedo, y esas eran las que me interesaba que vieran ustedes, porque son cuatro imágenes de Maclovia. En Maclovia, la libertad que le dieron a Figueroa para poder filmar estas escenas a la hora que quiso, y dirigiendo él prácticamente las barcas para que se pusieran en las formaciones que él quería, todo era diseñado para el principio de la película de Maclovia. Fueron imágenes que verdaderamente son de una poesía y de una exquisitez. Este es casi el final, donde ya el paisaje también envuelve a estos personajes, ¿no? Siempre se habló de los filtros de Figueroa. Esta era su caja de filtros. O sea, no los usaba todos, obviamente. Los usaba según la película y según el momento. Pero digamos, sus técnicas eran de una investigación tremenda con respecto a cosas como leyó un artículo, bueno, no era un artículo, era una, digamos, es algo que escribió Da Vinci. Da Vinci no escribió artículos, ¿verdad? Un tratado sobre el color de la atmósfera. Y entonces Da Vinci decía que la atmósfera tenía un color. Y ese color se podía ir viendo conforme la vista se iba posando a la distancia. Pues ese color en blanco y negro aparecía como una grisalla, como algo sucio, como si el paisaje se detuviera atrás, como si no se pudiera ver el fondo correctamente. Y entonces Figueroa se puso a trabajar buscando los filtros adecuados para filtrar ese color, de modo que sus paisajes tuvieran mucho más profundidad. Los filtros también los usó para contrastar más los cielos. Entonces, cuando usaba un filtro rojo o cuando usaba un filtro de otro color amarillo, los cielos se oscurecían y las nubes saltaban. Las dos últimas fotos que vieron ustedes son de paisajes urbanos. La saga de la Revolución Mexicana y de los paisajes de Xochimilco y del altiplano y del desierto ya dejaron de funcionar en las historias mexicanas. Y hubo una gran migración del campo a la ciudad en los años 50.
Entonces, por eso tenemos Salón México y Víctimas del Pecado. En Víctimas del Pecado hay una escena extraordinaria que ha sido ponderada desde Monsiváis hasta todo el mundo, que es Ninón Sevilla sobre el puente de Nonualco. Tomen ustedes en cuenta que esta escena está filmada desde este ángulo ahorita, pero luego hay acercamientos, hay contracampos. Entonces tenían que esperar a que las máquinas, a que otros trenes pasaran. No podían echar el mismo tren para atrás para que volviera a hacer la misma escena. Y aquí revela obviamente que ella no se va a tirar por el puente. Ahora voy a hablar sobre las perspectivas y las composiciones. Son otros de los componentes que a mí me parece que Figueroa logró muy bien. Ahorita estamos viendo los filtros de su caja, los más usados. Los filtros que después de la guerra los alemanes tuvieron que vender todo. Entonces esos filtros Agfa, que eran maravillosos, llegaron a México y él los compró todos. Esas son unas gasas que él usaba para dar la sensación de envolvimiento, de suavidad. Y cuando quería que el fondo estuviera suave, pero que la imagen estuviera nítida, con un cigarrillo le quemaba la parte del centro. Las perspectivas. Las perspectivas y composiciones establecen de distinta manera que los paisajes, la ubicación y circunstancias narrativas de los protagonistas. O sea, los paisajes eran significativos, protagónicos y enmarcaban a los caracteres de la obra. Pero la perspectiva, por ejemplo, como esta o como la anterior, o como esta del fugitivo, son las que tienen más que ver con el trayecto del personaje o de los personajes. Son trayectos que nos llevan psicológicamente de A a B con el personaje, ¿no? O sea, estas fotos tienen que ver con cómo los personajes psicológicamente se van sintiendo o van avanzando en la narrativa de la película, ¿no? Y vean nada más. Este Monsiváis me decía, bueno, pero esta escena solita. No hay que ver toda la película. Esta escena es la importante. Las sombras. Es un juego de sombras interesantísimo y maravilloso. Ahora viene un escorzo importante del que voy a hablar ahora, de los escorzos. Y van a ver que en muchas películas había licencias poéticas que tenían que cumplirse.
porque si no, no iba a funcionar la escena, ¿no? Aquí tenemos al personaje que siente cómo fracasa porque se le está muriendo la paciente. Y conforme ella va muriendo, se le va apagando la luz. ¡Ay! Pero fíjense lo que pasa, la licencia poética es la que sigue. Que si no se los digo, lo hubieran tomado, lo tomarían ustedes como cualquier otra escena, ¿no? Es padrísimo porque regresan a él y él está iluminado. Una vez que apagó la vela ya están en penumbra. Pero tienen que aprender porque él es su momento dramático más pesado. Cuando se da cuenta que ha fracasado. También hacía que pusieran humo para que se pintaran las calles de luz y se vieran estos rayos de luz. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, hay una sombra que está vibrando así en el cuello de él para que la camisa blanca no estuviera muy iluminada. Entonces había un técnico que le estaba haciendo una palomita ahí con una sombra. Estas escenas son sumamente disfrutables, porque no hay 30.000 cortes, no hay dos extras, no hay un camión que se voltea, no hay tiros por todos lados. No están cortando, la cámara no se está moviendo a ningún lado. Era otro paso, era otra visión psicológica de cómo poner la escena. Cómo hacer que efectivamente la luz sea y las sombras sean las elocuentes en estas escenas, ¿no? Finalmente, él se detiene, voltea. Nada que hacer. Ahora vamos a otras composiciones. Las composiciones son más allá de las perspectivas. La situación en la que se encuentra el personaje o los personajes, si los personajes conspiran o si los personajes se divierten o si están tensos o atribulados. Y entonces estas escenas son composiciones en donde nos dejan ver cuál es la situación psicológica del drama que se está desarrollando. Por ejemplo, en esta, Nazarín, compositivamente, súper difícil tener a 6 personajes en un cuarto, en donde no se estén tapando todos, unos a otros, donde cada uno tenga una luz que sea coherente dentro del ambiente lumínico que se está creando y que lo diga, ¿no? Aquí también, por ejemplo, pero este es exteriores, estaban esperando la luz de la tarde para poder hacer esta escena. Este es un ejemplo de pan focus o de foco total que en algún momento
el ciudadano Kane impuso a la cinematografía mundial, en el sentido de que todos los planos de la película tenían que verse en foco. Para eso se necesitaba mucha luz. ¿Y por qué querían que se viera todo en foco? Porque daba más ilusión del teatro. En el teatro nuestro ojo hace que todo esté enfocado, pero en el cine no. De hecho, en el cine lo que se usa ahora es la discriminación focal para hacer que el fondo no distraiga de lo que estamos viendo. Entonces, por eso se usa poca luz. Y se usan los diafragmas muy abiertos para no entrar en profundidad de foco. Entonces, Greg Toland le decía a Figueroa que él quería que implementara en una película mexicana el foco total. Y Figueroa le decía que no se podía porque era muy caro, que se necesitaba mucha luz y que la producción no lo iba a permitir. Entonces, Figueroa lo que hacía era prácticamente poner todo en sombras y iluminar puntualmente sus caracteres para que esos fueran los que se vieran en foco. Les voy a leer la definición que saqué de Wikipedia de la perspectiva, de lo que es el escorzo. El escorzo es la perspectiva usada en la pintura para representar figuras perpendicularmente al lienzo o al papel. Debo de confesar que yo cuando lo leí por primera vez no le entendí. Se aplica para los cuerpos que confieren volumen. Y en el caso de Figueroa, los escorzos proyectaban una composición más dinámica, más moderna y de mayor fuerza. Su influencia principal fue la de Siqueiros. De hecho, cuando Figueroa llegaba a una de las exposiciones de pintura de Siqueiros, Siqueiros le decía, ¿ya vienes a ver qué te robé de tus películas? Y Figueroa le decía, no, vengo a ver qué me llevo yo para mi próxima película. O sea que la influencia del muralismo en Figueroa fue muy grande. Tuvo una buena amistad con Diego Rivera, con Orozco y con Siqueiros. Vamos a pasar ahora a ver el tema de los claroscuros. El claroscuro son escenas filmadas con contrastes muy profundos, sombras muy profundas, figuras a contraluz o poco iluminadas o en silueta. En muchas de las películas, el tono dramático, la narrativa de la película iba cambiando, obviamente, conforme se iba desarrollando la historia. Y en las películas la fotografía también va cambiando conforme la historia se va contando, para poder llegar a un clímax emocional. De modo que tanto la actuación como la música, como la historia, como la fotografía, lleguen a este clímax, ¿no? En este caso tenemos a Macario que está siendo enjuiciado por la Santa Inquisición, ¿no? Me parece genial la manera en que trató estas escenas, ¿no? Les voy a citar lo que escribió Figueroa de Macario. Macario es un cuento de Bruno Traven, adaptado para el guión de la película que ha sido una de las mejores de todos los tiempos. La dirigió Roberto Gabaldón. A mí me dio en 1960 el premio del jurado en el Festival de Cannes. En esa ocasión competimos contra La Dolce Vita de Fellini,
La aventura de Antonioni y Moderato Cantabile. La película la hicimos con sumo cuidado porque la historia sucedía durante el virreinato. Trabajamos en Tasco y hubo que cubrir los cables de la luz y del teléfono para tener limpia la ciudad. En las grutas de Cacahuamilpa rodamos el final. Es el lugar donde se supone que la muerte tiene su casa. Yo me iba antes que los demás a las grutas para ir poniendo la iluminación de esa secuencia que era el clímax de la trama. Pusimos 3.000 velas. Se dice fácil, pero hay que prenderlas de una por una. Cuando ya tuve todo listo, fuimos a filmar. Hasta los turistas nos ayudaban a encender las velas. Quedó una secuencia preciosa. Es el final, cuando está la muerte con Macario en medio de todas las velas y él le pregunta, ¿cuál es la mía? La muerte le enseña un cabito de vela chiquito y Macario asustado dice, ¿pero cómo? Ya me voy a morir. La muerte le responde, ese es un destino que yo no manejo, eso viene de más arriba. De ninguno de estos ejemplos nos podemos imaginar el clímax de una película en plena luz del día, con la luz de oficina. ¿Verdad? Tiene que ser algo que hasta en las series de detectives le ponen una luz dramática al interrogatorio. Entonces, imagínense ustedes lo que comprendía imaginarse estas cosas, estas escenas, cómo se iba construyendo la parte emocional de la narrativa visual, ¿no? Les voy a leer. El dominio de la técnica se basaba en el control de los procesos de laboratorio y conocimiento de las características de las películas en negativo, como el copiado en positivo. Figueroa fue uno de los pocos fotógrafos en pedir modificaciones al proceso de revelado para lograr que ciertas escenas tuvieran las características que él quería. Por ejemplo, sobreexponía y subrevelaba algunas escenas para no tener que usar luces artificiales en exteriores y que las sombras no fueran muy profundas. Eso pasa en La Tierra de Fuego. Que es estas escenas filmadas en Patagonia, donde no podían usar ni luz artificial ni luz reflejada porque había un viento tremendo, entonces se movían las luces. Entonces tuvo que modificar esos el revelado. Y después, al revés, subexpuso y sobrereveló para la película Río Escondido. De modo que el sol no hiciera que los chales negros, que los rebozos negros, se vieran grises, sino se vieran negros. Y entonces tuvo que reforzar con otra luz los vestidos blancos para que no se vieran grises. Prácticamente por equivocación, llegó también a descubrir algo que lo caracterizó en la fotografía de Nore. Él decía que había logrado el efecto de grabado, que los grabadores como Leopoldo Méndez usaban ese recurso, que se veía el grano. Y entonces él llegó prácticamente por accidente a poder hacer que se viera el grano de la película. Por accidente porque en una noche que estaba filmando, él ponía su exposímetro y el exposímetro le daba una lectura. Él ponía esa lectura en la cámara, pero cuando vio los resultados, lo que sucedió es que la película se veía gris, no tenía la intensidad, no estaba bien, algo había pasado
Y entonces puso a averiguar qué había pasado. Quiero decirles que Figueroa era más que obsesivo, más que obsesivo. Alguna vez le pasó que viendo en un cine escenas que se habían filmado en días anteriores, cuando no había en los estudios Churubusco salas de proyección, usaban los cines. Estaba sentado, era de sus primeras películas. Estaba sentado y vio aquello y vio que todos los close-ups tenían cortadas, cortado hasta aquí las frentes. El caso sería bueno, pero no era lo que él había visto en la cámara. Y entonces se empezó a sentir tan mal, tan mal, tan mal, que se desmayó. Lo revivieron ahí un poco y le dijeron, oiga, no, espérese, es que el proyeccionista puso mal las mascarillas, es un error técnico, no fue usted, no se preocupe. Pues bueno, ¿cómo se quedó ciscado de esa? Que jamás volvió a ver, a menos de que se lo pidiera el director, nunca volvió a ver Roches, nunca volvió a ver lo que había filmado anteriormente. La seguridad para trabajar era vital para él. Y entonces el efecto de grabado, lo que le provocó que hubiera este error técnico tan grave, lo llevó con el técnico de la iluminación, el que llevaba, el que le daba mantenimiento a las luces en los estudios Churubusco. Y este técnico le había quitado a los focos, a las lámparas, les había quitado el espejo cóncavo que tienen las lámparas atrás para aventar un haz de luz más fuerte y más directo. Se los había quitado porque ese espejo producía mucho calor y entonces los focos se quemaban antes. Y entonces, para ahorrarse focos, él les había quitado el componente principal para la iluminación de las películas. Pero entonces Figueroa se quedó con esa cosa de decir, bueno, este error yo lo puedo convertir en algo positivo, digamos, ¿no? De tal suerte que lo usó en Río Escondido, lo usó en otras películas como Enamorada, y que finalmente, años después, Elia Kazan le habló por teléfono y le dijo, oiga, don Gabriel, vamos a filmar Viva Zapata, y mi fotógrafo se pregunta, ¿cómo le hace usted para que se vea ese efecto de grabado tan bonito que le hace usted a sus películas? ¿No le podría yo pasar el teléfono a mi fotógrafo para que se lo dijera a usted? Entonces mi padre le dijo, sí, por supuesto. Ya le dijo, ¿cómo lograrlo? A través del laboratorio. No muchos fotógrafos en el mundo se atrevían a modificar los procesos de laboratorio. Eso era complicado y era muy delicado. Podía uno echar a perder días de trabajo que salían costosísimos. Bueno, ahora vamos a pasar a un clip. Todavía no lo pasé, espérame tantito. Porque Figueroa decía que el cinefotógrafo era el responsable de crear el ambiente visual para que la historia se desarrollara. De otra manera, la historia no es creíble. Imagínense ustedes la película Alien, si en la primera escena el monstruo está iluminado perfectamente. Pues se acabó la película. Lo primero que vemos, las primeras escenas que vemos son la baba esta ácida que cae, ¿no? Luego vemos a contraluz unos dientotes con unas mandíbulas extraordinarias y se nos enchina el cuero. ¿Por qué? Porque emergen de las sombras, porque no lo vemos completo
nuestra imaginación completa el miedo de no de lo desconocido. De igual manera, tenemos, por ejemplo, una comedia musical. Entonces, imagínense la comedia musical con muchas sombras y en penumbra. Pues tampoco, ¿verdad? No funcionaría emocionalmente, ¿no? Entonces, lo que les voy a enseñar ahora es el final de Enamorada, que alguna vez tuvo sonido, y que la vamos a ver nada más por cuestiones técnicas sin sonido, pero que me gustaría que vieran cómo se construye el final exitoso de una película y corre. Esto es lo que se llama iluminar con sombras. Hasta mejor que no tenga sonido. Ese es el diablo, el caballo que les decía yo. No, pues qué más quiere uno, ¿no? Por ejemplo, el fotógrafo Dariush Kondi decía que al ver el trabajo de Figueroa, dice, es un color blanco y negro, color tinta, con un aura plateada, imagen de ensueños, es como fuegos artificiales espolvoreados de plata. ¡Órale! Anthony Doug Mantle también dice, sumergido en sus imágenes, estas hablan de la calidad de la luz, sensual, bella y llena de comentarios políticos y sociales. Finalmente, Vittorio
Storaro, ganador de 4 Óscares, entre ellos el Último Emperador, dice que Figueroa ha llegado a un punto expresivo tan importante de una cierta visión que genera emociones por su eficacia. Ahora, ¿cómo podemos explicar una imagen? O sea, una cosa es disectarla, una cosa es explicarla, una cosa es que les cuente yo que si la luz, que si esto, que si lo otro. Pero lo que no nos podemos explicar es cómo actúa esa imagen al verla dentro de nosotros. ¿A qué referentes nos lleva? ¿Cómo nos afecta? En el caso de Figueroa, ya dijimos que su trabajo, bueno, apela al nacionalismo, apela a la identidad, apela a la memoria colectiva. Pero ¿y qué pasa con los demás? Los que no son mexicanos, los que vieron estas películas en Europa. Pues mi única explicación es que la calidad de su trabajo era de tal magnitud que podría ser apreciada por cualquiera, ¿no? Y entonces, eso tenía que ver cómo entendía él la luz y cómo la utilizaba. Porque obviamente es un lenguaje, y es un lenguaje que se va desarrollando con los años, y se va madurando, y se va implementando cada vez más profundamente. Entonces, les voy a leer otra vez de Wikipedia, la definición de lo que es calidad. Es la característica distintiva o esencial, propiedad o atributo inherente a persona o cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su especie. ¿Sí? O sea, aquí la palabra clave es apreciarla, porque es algo subjetivo. No es algo que se pueda medir cuantitativamente. La calidad de la luz puede desafiar filosóficamente a cualquiera. O sea, dos fotógrafos que tienen los mismos aparatos, las mismas tecnologías, van a iluminar una escena de dos maneras totalmente diferentes. No se van a parecer en nada. Y eso tiene que ver con la calidad. Y eso, a pesar de que hace distintivo a una persona, hace que el colectivo lo reconozca. Que eso es todavía más impresionante, ¿no? O sea, ok, yo no sé cómo tú vas a apreciar este vino que yo te estoy dando. Y sin embargo, este Chateau Lafite 2008, vamos muchos a estar de acuerdo que tiene un sabor muy especial. Y eso es lo que pasa con la fotografía también. Podemos reconocer al artista que está detrás. Él decía que el acto de iluminar, él lo hacía muy visceralmente. Él no sabía bien cómo lo hacía, por eso no lo podía repetir. Pero lo hacía de un modo muy visceral y ejecutado con mucha eficacia. Él bromeaba también, decía, a mí no me contratan por bueno, sino por rápido. Yo trabajo muy rápido. Y en el cine esa es una cualidad invaluable. Time is money para el cine. Sabía combinar los elementos técnicos con el momento creativo, ¿no? Hay una anécdota con John Ford cuando están, esto es filmando con Fernando de Fuentes ahí en el Rancho Grande. Esta anécdota de Ford cuando están filmando El Fugitivo, 1947, resulta que
La primera escena, el primer día de trabajo, es una multitud que entra a la iglesia a recibir al nuevo cura. Días después tienen que filmar otras escenas parecidas de la misma secuencia. Y entonces a Figueroa se le ocurre que va a usar un efecto de velas, un contraluz muy fuerte, que no estaban en las primeras escenas que se filmaron días antes. Y entonces, previendo esto, se le acerca Ford, a John Ford, el director, y John Ford le dice: ya sé qué vienes a decir, que las escenas que filmamos unos días antes no van a machar, no van a ser pareja de estas. Pero estas están tan increíbles que vamos a tirar las otras a la basura y vamos a volver a repetirlas con esta iluminación. Y de aquí en adelante, ilumina como se te pegue la gana. Ahora, imagínense ustedes cómo se puede uno aproximar a cómo iluminaba Figueroa. Yo lo vi iluminar muchas veces, lo acompañé en muchas filmaciones. Primero es el guión. Entonces se lee uno el guión varias veces, si uno es buen estudiante. Y entonces te haces en la imaginación, te cuentas la historia, la ves, ¿no? La ves en términos fotográficos. O sea, qué partes son importantes, qué partes son dramáticas, qué partes son chistosas. Después vas con el director a buscar locaciones. ¿Dónde se va a filmar? Entonces, pues ya tienes una imagen mental de dónde se va a desarrollar la escena. Entonces eso ayuda a que tú construyas y a que veas qué retos técnicos vas a tener, cuánta iluminación vas a llevar, cuántos exteriores hay, cuántos interiores va a haber. Después viene el vestuario. Entonces ya te puedes imaginar por el vestuario cómo van a ser, quiénes son los actores, cómo va a ser, cómo va a estar decorado el set. Todo eso ya te puede dar una idea bastante clara de cómo puedes interpretar eso fotográficamente. Se llega el día del rodaje. Y el día del rodaje, el director se le ocurre que el personaje fulano que va a entrar, o sea, porque en el guión dice, ¿no? Fulanito entra y dice, bla, 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 bla. Pero el director dice, bueno, sí, va a entrar de esta manera, muy rápido va a dar el portazo y se va a sentar en esa silla. Entonces todo lo que te imaginaste ya cambió. ¿De acuerdo? Porque te imaginaste que iba a estar parado, entonces tú ya habías puesto una luz aquí y entonces ya tienes que cambiar la luz para que se vaya por allá. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta planeación razonable que tú puedes tener, lo que sucede es que tienes que resolver in situ problemas que se dan de la filmación que no había antes. Y entonces eso, ahí es donde te pone a prueba. Porque tienes que resolver lo mejor posible. Y ahí es donde entra la eficacia y la excelencia de tu trabajo. Él lo que hacía cuando llegaba a una locación, veía si había una fuente de luz natural, una ventana, un ojo de buey, algo. La entrada de la iglesia de, por donde entra el cura y de Córdoba, para ver si por ahí puede hacer la luz principal o las luces principales, ¿no? Adentro va a haber
luces de relleno, ¿sí? Todo eso, sus asistentes, que eran magos en el set y que lo hacían en 5 minutos, prácticamente le entendían el pensamiento a Figueroa, lo hacían inmediatamente, pum, 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 ya está. Y ahora venía el trabajo fino. El trabajo fino es que Figueroa empezaba a quitar luces, a poner banderas, a poner cookies. Cookies eran unas tablas pintadas de negro de triplay con hoyos no geométricos, digamos, con figuras, para poner enfrente de las luces, de modo que se proyectaran algo de sombras para que la luz se rompiera, en otras palabras. Y entonces eso hacía que lo que uno estaba viendo, se empezaron a ver los planos. O sea, acuérdense que ustedes están viendo una pantalla y tiene que haber la ilusión de tridimensionalidad a través del contraste, que es luces y sombras, y profundidad, ¿no? Es cómo aprecia uno los planos, cómo se van formando los planos para que uno pueda tener esa ilusión óptica, ¿no? Entonces, después de estas fórmulas que yo le estoy diciendo, cualquiera podría iluminar como Gabriel Figueroa, ¿verdad? Eso esperaría yo. A eso, aúnanle los movimientos de cámara, que encima de todo, pues, ahora prácticamente la cámara parece que no puede estarse quieta en ningún momento, tiene que estar moviéndose. Desde luego, lo que les estoy diciendo es el ideal. Cuando el director y la producción le permite al fotógrafo hacer de las suyas, que eso era con Emilio Fernández, Fernando de Fuentes, cuando el director tiene el interés por la fotografía, porque sus obras se vean, porque la fotografía aporte algo, ¿de acuerdo? Ese fue el caso de John Ford, de Emilio Fernández, de Roberto Gabaldón, pero no de John Huston. A John Huston le interesaba la narrativa, le interesaba el guión, le interesaban los actores, le interesaba la actuación. La fotografía venía secundaria a todo eso. Aquí vemos a Figueroa haciéndose como que estaba midiendo la luz de una escena que nunca existió. Lo que quería es fotografiarse junto a Elizabeth Taylor. Eso me queda clarísimo porque le conozco la cara. Y ahí estoy yo de chamaco en la noche de la iguana. Y resulta que Huston, por ejemplo, no le interesaba la fotografía. Y Figueroa decía, bueno, de lo que yo le propuse fotográficamente a Huston, él aceptó el 40%. Y con el 40% fui nominado al Oscar. ¿Cómo vamos de tiempo? Casi, casi, ¿verdad? Bueno, ya no les voy a contar esa anécdota. Voy a pasar a Buñuel. Buñuel era un hombre que planeaba sus películas al minuto, prácticamente. Se pasaba 2 años, él ensayando cada papel, moviendo los muebles, viendo con cronómetro cuánto hacía el actor que caminaba de la puerta al barandal. Si era más tiempo de lo que él quería, acercaba la puerta o el barandal. Decían que si a las películas de Buñuel les cortaran las claquetas,
hacían que entrara el sonido en sincronía, la película estaba prácticamente editada. Y a él la fotografía no le era particularmente interesante. En Los Olvidados usó, los productores contrataron a Gabriel Figueroa porque sabían que trabajaba muy rápido. Yo no sé si ustedes sepan que Los Olvidados se hizo en 21 días. Es un récord, es algo verdaderamente increíble. Y además era un hombre muy experimentado. Pero luego se inventaron todo tipo de cosas, ¿no? Que Buñuel le escondía la caja de filtros, que le hacía voltear la cámara del encuadre que tenía al encuadre contrario. Y anécdotas van, anécdotas bien, algunas ciertas, algunas son increíbles. Lo que sí es cierto es lo que decía Figueroa. Decía, Buñuel nunca se metió con mi iluminación. Él no sabía de iluminación. Entonces yo iluminaba como yo creía que debería ser la escena. Y El Ángel Exterminador o Los Olvidados, los interiores de Los Olvidados, no serían lo que son si no fueran por la iluminación. Vean ustedes, ¿no? Toda esta parte onírica, mágica, de los personajes que quedan atrapados en un recinto sin poder salir, oliendo, ¿no?, sintiéndose pringosos, sucios. Todo eso está dado en la fotografía del Ángel Exterminador. Los interiores de Los Olvidados también son maravillosos y los exteriores son perfectos. Yo diría que la fotografía de la cual nadie escribió para Los Olvidados, la fotografía es tan acertada que no se nota. Es una fotografía que raya en el estilo del fotoperiodismo de la época, de cuando Cartier-Bresson, Moncassi, Eisenstadt, Eugene Smith, todos ellos estaban construyendo la fotografía en blanco y negro de reportaje para magazines como Life. En esta película de los héroes de Kay, El Botín de los Valientes se llamó en español, fue una película filmada en Yugoslavia, ya en color, 1969. Era 60%, espera un tantito, 60% noche. Tormentas, bombazos, jeeps, armamento militar, una película que tardó 8 meses en filmarse, en donde Figueroa tuvo que inventar aparatos para que iluminaran la noche y no se sintiera que era nada más luz artificial echada encima de los tanques que pasaban. Entonces creó unas especies de chimeneas con magnesio, que a la hora que les pasaban una flama y aventaban el chorro de magnesio con aire, daban el efecto de unos relámpagos. Pero entonces eso le dijo al técnico, le dijo, mira, vamos a probar, al técnico inglés que estaba en la... Entonces vamos a probar y hacemos este y este. Muy bien, perfecto. Llegó, lo probaron, funcionó perfecto. Y dice, ¿está usted contento? Y dice, no, necesito 30 de estos.
La transición al color de Figueroa fue muy difícil. No existía laboratorio que procesaba color en México. Se filmaba el material, se tenía que mandar a Consolidated Film Industries en Los Ángeles. Ahí lo procesaban, hacían una copia en blanco y negro, la mandaban de regreso. Veía el resultado en blanco y negro. Entonces no había mucho para experimentar. El ingeniero encargado de la calidad de la imagen era el que dictaba qué cantidad lumínica tenían que tener las películas para que se vieran bien. Entonces, no había mucho espacio para hacerse para ningún lado, y menos para experimentar, porque podía echar a perder el material. Con estas circunstancias, que luego hubo un laboratorio en México de a color, Figueroa decía que no había logrado construir una paleta cromática como Diego Rivera o como Tamayo, y que hasta mucho después, con el cine muy devaluado y con el cine muy deprimido, el cine mexicano muy deprimido, logró hacer algunas cosas que valían la pena. Coronación, El Gallo de Oro, El Señor Dios Santo, Divinas Palabras, que me pareció una película muy, muy padre fotográficamente y que tenía ya una intención fotográfica de color muy especial, ¿no? Después hubo su última película, que fue Bajo el Volcán con John Huston. Y ahí John Huston dice que Figueroa, como los buenos vinos, madura con el tiempo. Figueroa no deja discípulos ni escuela. Las condiciones en las que trabajó y de las que en muchos casos fue pionero no se dieron como para que se creara una escuela. Como decía yo, él hacía su trabajo, pero después no lo podía repetir. Estuve revisando sus notas, porque dejó unos cuadernos ahí que con conferencias que daba, escritas a mano, entonces más difícil entenderle a su letra. Pero nada de lo que decía por escrito valía la pena. Todo era la genialidad del momento, el chispazo de poder hacer, de crear en ese momento el trabajo. Todos los otros consejos que escribió son de una flojera y de una obviedad pasmosa. Entonces, por eso tampoco fue un buen maestro. Y finalmente, para mí, su trabajo y las películas en las que él trabajó me parece que son clásicas, ¿no? La definición de un clásico es alguien que es entendido, reconocido, apreciado en el momento, en su momento, en su tiempo, y que después sigue siendo reconocido a través del tiempo. Valorado, como decía David Hockney, decía que vemos con la memoria. Las imágenes del cine, de nuestro cine, son parte de nuestra memoria. Nosotros somos eso. Nosotros nos identificamos como mexicanos con esas películas, a pesar de que es un México que se inventó, se inventaron estos. El Indio Fernández, Gabaldón, todos estos se inventaron, Mauricio Madalén, todos se inventaron este México que no existió, pero que nosotros lo seguimos ponderando como algo que nos hace sentir bien, orgullosos. Y yo creo que esa es la magia de su cine. Ahora
Yo ya acabé de hablarles, pero me parece pertinente y me parece que es un regalo para todos ustedes que se dieron el tiempo de venir a escucharme, de poder ver los últimos minutos de la película Macario en una proyección de 16 milímetros de mi colección personal, para que vean no cómo se ve, ya digitalmente la imagen, sino cómo se ve proyectada desde un proyector película en blanco y negro, para que la aprecien, pues como era antes. Muchas gracias. Un recuerdo de aquel guajolote. Párate para allá. Déjalo que viva. Pero si tú me has metido en todo esto, yo no te pedí. Nada puedo hacer. Es un mandato supremo. Piensa en mis hijos cuando me vean ardiendo. Y piensa en mí cuando me estén achicharrando y esté todavía vivo y dando de gritos. Déjame cruzar. Por favor, amigo. Tú me has llamado amigo. Demuéstrame que lo eres. Sí, pues sí. No, no, no lo podemos quitar nunca. Bastantes cosas me pasan. Y encima tú.
sabes tú, Señor. No los dejes que me alcancen, Señor. Eres tú quien los arrastra, Macario. Quienes te siguen con tus acciones. No corras más que enfréntalas. Piensa en salvar la parte tuya que no muere. Piensa en ti mismo. Piensa en tus actos. Pésalos y júzgalos. Tengo que huir, Señor. Tengo que huir. Bienvenido a mi ruta, Macario. Escúndeme, van a alcanzarme. ¿Por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado. Ahora más que nunca estoy contigo. Este sitio que ningún hombre ha visto todavía. Y hay aquí cosas que debes aprender. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas cansinas. A veces soplan los mundos de la guerra, los de la peste. Las vidas se apagan por millones de las altas, las pequeñas, las veredas. Esta es la vida del hijo de mi rey. Mírala aquí, una vida. Mira qué frágil, qué preciosa y qué breve. Como una mariposa de la larga eternidad. Y con esto has jugado y comerciado, y jamás entendiste los alcances del don que te diste. Mira esta llama.
aceptada como un individuo, con tu propio yo. Me alegro tanto de poder dar ese gusto. Dame la satisfacción a Carlos. Es muy buena vivirla juntos. ¿Le podemos bajar tantito? Queremos agradecer muchísimo la presencia de Gabriel Figueroa y de abrir con esta conferencia nuestro quinto aniversario. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Es un honor tener esta conferencia y abrir con ella a los artistas de la luz. No podría haber sido de otra manera, yo creo. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a todos ustedes. Y gracias al equipo técnico de la sala, Julio Bracho, que tan buena asistencia nos dio. Queremos agradecer, queremos seguir agradeciendo y seguiremos agradeciendo a lo largo de estas conferencias a muchos que hacen posible esta organización y que la cátedra sea lo que es, que podamos llevar fuera de estos recintos las conferencias, gracias a TV UNAM, gracias a DGTIC, gracias al equipo de la cátedra Bergman por estar siempre al pie del cañón. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste de sala. Yo creo que, bueno, a todos los invitamos a que se queden a la siguiente conferencia. En unos 15 minutitos estaríamos empezando. Tenemos que acomodar aquí, digamos, la disposición de la sala. Si quieren, ahora sí que ir al baño o lo que sea, arrancamos en brevísimo. Vamos a estar con Hugo Lara, con Emilio Mayé, moderados por Itala Schmelz y Guillermo Palma.